Y comienza el partido, en Mandiyú. Saca Mandiyú con gran expectativa. Poca gente, de Mandiyú. No fue como la otra vez. Porque el corso, que había durado hasta las 7 de la mañana de ese día, que ya era sábado, ahí va el capitán Trota despejando, seguramente para Pompey. Ahí está. No, es Flores, con el cabello corto. El Turu, que en los primeros minutos lo volvió loco a la defensa de Mandiyú. Ahí se va el Turu. El pase, ahora sí, para el Tito. El centro y no entró nadie de Vélez por ese sector. Vamos a ver la repetición casi seguridad, con seguridad en un instante, porque fue una buena intentona de Vélez en el principio del partido. Pero ahí está la repetición. Muy bueno el pase de Flores. Pompey que mete para nadie. Lamentablemente no entró nadie. Otra vez Vélez al ataque. Ahí está Trota para el Turquito Azar sobre la derecha. No pasa nada. El arquero que se notaba que no era muy seguro, pero Vélez no llegaba al arco. No llegaba al arco. Aunque en los primeros minutos llegó. Bien, el saque del arquero de Mandiyú. La defensa estaba bien parada en los primeros minutos. Y el medio campo apuntalaba bien. Se va Basualdo por la derecha. El toco para el Turu. Basualdo va a buscar la devolución. Queda otra vez en las manos del arquero correntino, que quiere tirar el equipo hacia adelante, pero no podía, porque medio campo en los primeros minutos estuvo bien. Con Basualdo por la derecha, con Basualdo por la izquierda, con el Turu Flor y Pompey por la izquierda también. Por ahí donde atacaba Vélez Arfiel. Y la gente de Mandiyú quería armarse. Pero reitero, en los primeros minutos, ahí se va Tito, ¿no? Metiendo y metiendo por la izquierda. Pompey y Flores por la izquierda, acompañado por Bacedas. Ahí se la robó. Qué buena jugada para el Turu, que alguna cosa va a hacer. No, la perdió. Está pidiendo falta. Dice que no fue. Bueno, él está más cerca que nosotros, aunque la imagen fue clara. Ahí se va Bacedas. Para Flores. El taco para Pompey, pero llegó el hombre de Mandiyú. No pasa nada. No llegó. Ahí está el patrullero Gómez. Falta, cabrón. Bueno, está bien. Ya seguimos con el ataque de Vélez. No pasó nada con el ataque de Mandiyú. Chilaver con esa remera famosa. Muy famosa. Saca del arco. Mirá dónde llegó. Es una cancha muy chica, ¿no? Es difícil jugar ahí. Chilaver saca y llega al otro arco. Por poco hace un gol de arco varias veces. Corriendo Bacedas por el sector izquierdo. Ahí está Federico Domínguez, que le tocó bailar con la mafia. Sin embargo, el chico estuvo muy bien, a la altura de un veterano. Hay que ver que tiene 17 años, tiene que reemplazar a Cardoso, lesionado. Y este era el hombre, uno de los hombres más peligrosos que tenía el equipo de Mandiyú, el puntero derecho. Pero Domínguez se las arregló bien. Se va Flores. El centro, no había nada. ¿Quién peleó? Turco. Vamos Turco. Vamos Turco. Se perdió en la neblina el Turco. Bien, el saque para la gente de Mandiyú. Nunca así. Atacó, pero no tuvo profundidad. Y Mandiyú, una falta clarita. Está bien, te lo toco. Roberto, qué falta, lo toco. Va a venir el tiro libre, vamos a ver quién le pega. Ahí está Chilla con la... ¿Cuánto pide? Cuatro. Cuatro en la barrera. Hay cinco. A ver, repiten la falta. Sí. Ahí está Chilaver buscando la ubicación detrás de la barrera. Cinco. Uno más se agregó. Los chicos cubriéndose el corazón. Y pégale, nene. Total, la va a atajar el paraguayo, seguro. ¿Sabes cómo arma la defensa? Fíjate, deja el hueco para que le peguen por ahí. Nada, ni paso. Ni paso. A ver, la contra de Vélez. ¡Ay, ya! Me dolió a mí eso. La falta para Vélez, levantaron la plancha muy mal al Turu, que los primeros minutos estuvo metido en el partido. Después también, pero claro, la pelota difícilmente llegaba. Había una congregación de mediocampistas. Ahí le va a pegar el capitán, Roberto Trota. Este tiro indirecto, a favor de Vélez, buscando el área. La cancha no lo favorece un equipo como Vélez Arfiel. Ataca por la izquierda de Mandiyú. Busca 1, 2, 3, 4. Tenés cuidado, te la van a sacar, ¿eh? Se la sacaron, hacele caso a Osvaldo.
Se va Roberto. Cuidado, Roberto, que te la van a sacar. El centro. Con Panucci, que jugó de 4. No tiene oficio de 4. Pero hizo lo que pudo. Carlitos. Y la pelota despejada por la gente de Vélez, que se vio apurada en esta acción. ¿Quién sacó ahí? El número 4. Ahí se va. Pompey. Roberto Fabián Pompey con el número 10. No pasa nada. Pero, ¿la toma quién? Trota, le pegó de ahí. Hey, muy lejos, Roberto. Y ahora, saca Domínguez del fondo. La cabeza. Goma que toca atrás. Le pega con Panucci sobre la izquierda buscando a Pompey. En los primeros minutos, Vélez atacó por la izquierda, ¿no? Con Tito y con el Turu Flores, que ahí está. Una falta. Ahí dice el árbitro. Bien. Morocho. Vélez. Una pasión, dice la bandera. Gente, ¿eh? Fue gente. 9 ómnibus, gente en auto, algunos en avión. No la misma de la otra vez en el partido. Comandillo, pero bueno. Las expectativas son distintas, aparte vienen. A ver el centro, ¿qué pasa? Nada. Negro Gómez, que ya le había hecho un gol a Mandillo. El único gol que le hizo, que hizo su carrera, fue a Mandillo. Cuando Vélez le ganó en nuestra cancha, le hicimos 4 goles. Está por venir la jugada más clara que podía haber cambiado el partido, ¿no? Basualdo mete el pelotazo. Ahí va. Y el poste. Salva a Mandillo. Vamos a ver la repetición. Esto podía haber cambiado el partido. Totalmente. Y Pompey arrancó como con Platense, ¿se acuerda? Lo que pasa es que estaba en distinta posición. Ahí está. La media vuelta, el zurdazo, el poste que lo salva a Cabrera cuando estaba vencido. Pompey que quiere meter la pelota. Y el arquero, que angustiado, ves cómo sale por el costado. Repetimos de otro ángulo, mirá. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvó Mandillo? Y él estaba esperando el turquito asa. Ahí saca el paraguas. Cada saque del paraguayo era un contragolpe de Vélez. Turu por la izquierda. Bien, uno, dos. Le va a pegar. Rebote, le pega. Pero débil, ¿no? Está bien colocado el arquero. Tiene un miedo ese arquero Cabrera. Turu Flores. Bien, con fuerza. Ahí está la repetición. Uno, dos, tres. Rebota, la pelea él también. Bien la intentó. No importa, no fue gol. Pero bien, 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 bien. Así tiene que seguir buscando. Fue falta. Enseguida se va a tomar, la toma el árbitro. Siguió de cerca la jugada. Sacó muchas amarillas. Ahí se va a ver eso otra vez por la izquierda. El hombre de Mandillú tiene a Suárez. El 4. Lindo apellido Suárez. Ahí va por la izquierda. El marcador. Ahora sí. Es Lugo ese. El centro. Carlitos. Posición adelantada, Anche. Arriba el paraguayo con el zurdazo y siempre cae dentro del área. Nada, mirá dónde fue. Qué cancha esta. Ahí va el Pepe Basualdo. Según mi punto de vista, el mejor hombre de Vélez, ¿no? Para Cristian. Ay, le quedó atrás. Al Turu, qué lástima, ¿eh? Trota que recibe para Federico Domínguez. Marcando a Duré. Le tocó la más fea, ¿eh? A Federico. Se va Roberto Fabián Pompey, el centro a las manos del arquero Cabrera. Y ahora con el otro arquero, mirá, qué bien la hace, esta la hace bien Paraguay, buscando el área seguro. Allá está la pelota para el turco, Basualdo. ¡Ay, no! ¡Te pegan! ¡Te van a pegar! ¡Te van a pegar! Te dije, Pepe, te van a pegar. La salida clara de Vélez siempre por la derecha fue el Pepe, el hombre de campana, Basualdo. Ex compañero de la gente de Mandillo. Va a venir el tiro libre. Levantate, Pepe. ¿Quién la va a tirar? A ver, está la repetición. Elude a uno. Cuando se va, y se iba bien, ¿eh? Estaba esperando dentro del área. Bacedas, pegadito. Creo que el mismo Basualdo va a tirar esta pelota. Ahí Cabrera gritando desesperado que lo cubran. Atrás, Marcelo te ama. Una de las tantas banderas de Vélez. Va a venir al centro. Ahí está el Lungo. Número 5, la Madrid. Es un obelisco la Madrid. Pesan las dos áreas, ¿no? La altura de la Madrid. ¿Quién le va a pegar? ¿Basualdo? ¿Pompey? No pasa nada.
Carlito preocupado. Saca Vélez, ya estamos en los últimos minutos. Se va Flores por la izquierda. Esos enganches los matan. ¿Para quién? Le baja Basualdo. Bien Gómez. Esta fue clarita, se agarra la cabeza el negro, el patrullero Gómez. Qué bien la bajó Basualdo. La podemos ver otra vez, ahora seguro vienen las repeticiones. Porque esta fue una de las más claras, la del poste. Y esta fue un de lo más claro que tuvo Vélez Sarsfield en este partido. A ver, repítanla. La pelota de la izquierda, la baja bien Basualdo para Gómez. Ay, ay, ay. Qué lástima, ¿eh? Ataca Mandillú. Y ya vamos terminando la primera etapa, ¿eh? La falta. Ahí se va otra vez Pepe Basualdo. Taco del turco para Gómez. Cuidado, negro, te van a pegar. Te dije. Quedó sentido el 3D. No quedó sentido, parecía. La tiró a cualquier lado. El 3 era Lugo. Vas a perder la medallita. Muy bien, postrimerías de la primera etapa. Tribuna no muy poblada de Mandillú. El corso los agotó a todos. Ahí está Duré con Federico Domínguez. No se achicó el pibe. Ahí está Duré, el 7. Y este Suárez no me gusta nada. ¿Qué dice? ¿Para acá? ¿Para Vélez? Bien. Viene el tiro libre. ¡Ah! Oh, qué malo que lo hizo. Lo llevó Pompey con Basella que estaba en la barrera. Ahí va la pelota para Pompey. Se la saca el número 6, Caballero, paraguayo. El número de Mandillo. Ahí está, ese fue un peligro constante. El hombre más peligroso. Sin embargo, reitero, Federico Domínguez no se achicó frente a Duré, el número 7, un hombre muy veloz, muy difícil, con una rara habilidad, ¿eh? Ahí está la repetición. Se le va Domínguez. Lo va a encarar Sotomayor y lo obliga a tirar afuera. Hay un corte en el turquito asalto que recibió el golpe. No, Pompey era, parecía ser otro. Con el pelo corto ahora, hasta que no se da vuelta, uno no ve el número de la camiseta. Algunos se confunden. Los que son muy morochos, no tanto. Ahí está la pelota. Ahí van a mostrar la acción, ¿ves? Tac, el codazo. El codazo del paraguayo Caballero. Y ahí está el otro paraguayo, el nuestro. Saca y seguro con el otro área. Seguro. Ahí está el turquito arriba. La pelota. Devuelve Trota en el medio. Se va Flores. La toca Caballero que estaba por todos lados. Otra vez Cristian. Ahí ya. Me lo dio a mí. Quedan de atrás. Pompey. Saca Tito para Basualdo por la izquierda. Ah, muy alta fue. Y se va Lugo para la izquierda. Tocando para Arsenio Benítez. Creo. El monitor a veces tan lejos. Y Gómez que no lo deja salir armado. Pero se va. Ay, hasta ahí llegó mi amor. Hasta ahí llegó Arsenio Benítez. Cuidado. Que están pegando duro la gente de Mandillú. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Le dice el negro. Sotomayor dice, no, que levantó la pierna, hizo la plancha. Aparece el obelisco ahí, la Madrid, separando. Está bien, eso hay que hacer, separar. ¿Por qué no? Se pone duro durante el juego, pero después no pasa nada. Son cosas del fútbol. Tranquilo, dice Carlito Bianchi, tranquilo. Con el saco azul Francia. No pasa nada, vaya para allá. Otra amarilla, sacó unas cuantas, te digo la vida. A ver. Roberto, hizo alguna seña al árbitro. A ver, basta, ¿qué pasa? Dice, la próxima lo he hecho. Duro, ¿eh? Está bien, hay que poner energía. Pero sacando amarilla a veces no se encausa un partido, ¿eh? La pelota de Roberto sobre el área. El cabezazo. No pasa nada. Chilaver sacando de la defensa. Con la zurda llega siempre hasta el área, ¿no? Ahí está, pero rechazó un hombre de Mandillú. Sale Campanucci, lo empuja. La pelota
va a pinchar una nube. Roberto. Vamos, bájenla, chicos. Así no, Cristian. Domínguez. Vamos, alguno que la baje, viejo. La Madrid va de cabeza. No sirve. Vamos, negro. Pepe. Apareció por la izquierda el Pepe Basualdo. Para Pompey. Se va Pompey, hasta allí se va. Toca la gente de Mandillú. Carlitos con Panucci que marca arriba. Se la sacó Carlitos, bien, Sin ser un 4, trató de cumplir en lo que le pedía el técnico. ¿Para dónde la tiraste? Para el otro arco hay que patear. Ahora sí, Domínguez. Vuelve la pelota a Domínguez. La toca. No tuvo ocasión de irse el pibe. Ahí se va. Tenía una gana de pegarle al arco. Me lo había contado antes del partido. Si ve la ocasión, dice, me voy a ir y le voy a pegar. No pasa nada. Está el paraguayo. A ver. ¿A dónde? Arriba, abajo, con el pie. Dale con la zurda. Dale, dale, dale con la zurda. Dale, fuerte. Al área. ¡Pum! Turú. Una, dos, tres. ¡Vamos! No, así no. Así no. Mirá vos, salió tan desviado que no salió la pelota. Para Pompey y se va a ir. Y se fue, ¿no? ¿Qué cobra, Fabio? Está bien, no te enojé. Y amarilla, viejo, ¿eh? Tranquilo, Suárez. ¿Qué querés, hacer un gol este partido? Tranquilo. El dueño de la pelota. Arturo Flores se la lleva. Ya estamos por terminar esta primera etapa. Ahí miró el árbitro, ¿viste? Me hizo caso el otro. Miró el árbitro, miró el reloj. ¿Qué quiso? Es falta. A ver que no lo deja. Está bien, obstrucción. Es obstrucción, Suárez. A ver, debe ser la última. Nada. Muchos defensores y Durek en la defensa que saca. Sotomayor. Para arriba. ¿Para quién? ¿Para Basualdo? No. Sí era el Pepe, pero la pelota llegó con poca precisión. Fue llegó muy forzado. Arriba. A destiempo. El arquero. Cabrera que toma la pelota. Bien. Estamos buscando el final del primer tiempo. Va a sacar la pelota a Chilaver y va a ocurrir un lamentable suceso. Pero siempre hay un... No le voy a echar la culpa a la gente de Mandillú, que es muy amable. Pero siempre hay algún loco, ¿ves? Le tiro algo a Chilaver. A ver si podemos tomar con otra cámara. Seguramente la gente de Corrientes. Yo le pido a nuestro amigo Gonzalo Varela, que está ahí comandando las cámaras. A ver. Si podemos ver, porque algo le pegó. Algo le pegó. La gente de Cablex tomó muy bien todo lo que estuvo pasando ahí. Le pegó algo en la espalda a Chilaver. Algo contundente. Porque el paraguayo no es de simular, ¿eh? Ahí está. Venía la repetición enseguida, mirá vos. Le pegó algo, ¿eh? Seguro que le pegó. Bien, macanudo. Saque para Vélez entonces y ya buscando la finalización del primer tiempo. Ahora llega la policía, ahora es tarde. A ver, la repiten. Ahí está, ¿viste que le pegó? Justo en los riñones, viejo. Oh. Un ataque de Vélez por la derecha. Carlito con Panucci, improvisado, marcador de punta. Para el Pepe, que fue la salida clara de Vélez por la derecha. Nuevamente para Basualdo. Busca de zurda por arriba, muy exigido. Ahí va a ser, dice, me la hubiera dado a mí por ahí. Pero estaba bien lo que hizo el Pepe. Ahí está la repetición. Le vuelve para Basualdo. Tenía una pierna encima, la plancha le venía. Bueno, esto no da para más, che, ¿eh? Terminalo, árbitro. Ahí se va Duré. Terminalo, dale. No terminó, hizo caso. Venga la pelota. Terminó la primera etapa. 0-0 en Corrientes entre Mandillú y Vélez Sarsfield. Enseguida, después de nuestros amigos del SEAMSE, volvemos con la segunda parte. Nuevos espacios verdes en favor de la calidad de vida. Un medio ambiente mejor para los hombres de hoy y mañana. SEAMSE es la única empresa en Latinoamérica
dedicada a la solución de los problemas derivados de la disposición final de los residuos. Su proyección internacional la ubica en el primer orden para la prestación de servicios de asesoramiento, ingeniería sanitaria y tareas de saneamiento a nivel nacional e internacional. 15 años de experiencia. Más de 500 hectáreas de terrenos recuperados. Más de 31 millones de toneladas de residuos dispuestos sanitariamente. SEAMSE. Un aporte ecológico al desarrollo. Todo listo para empezar la segunda etapa. 0-0 terminó la primera en Corrientes entre Mandiyú y Vélez Sarsfield. Saca la visita Vélez. Ahí va Basualdo. El pase hacia la derecha para Companucci. No pretendemos relatar, por favor, pero queremos comentar las imágenes. El centro de Carlos, que se proyecta el ataque. Y la pelota que recoge Baceda sobre la izquierda. ¿Para quién? Para Pompey. Pompey que busca el centro. Eso es penal. Aquí en la China, en Corrientes, en todos lados. No. Atilio, no. Fue penal. No fue casual. A ver, ¿me la pueden repetir? Yo puedo estar equivocado, porque uno lo juzga al árbitro a veces rápidamente y livianamente, porque uno después puede repetir la jugada, pero claro, el árbitro tiene que estar ahí, decidir en el momento, y él está mucho más cerca que los periodistas, que estamos lejos de la jugada. Si él dijo que fue casual, tengo que creerle que fue casual, pero me gustaría volver a repetir la jugada. Vamos a ver si después de este tiro al arco, que no pasa nada, se repite esa jugada. Para quitarme yo las dudas, más que nada. El árbitro no tuvo dudas. A ver. No, quisieron repetirla, pero quedó cortada. El árbitro, reitero, no tuvo dudas. Y, a ver, ahí está. Ah, eso fue mano, perdóname. Eso fue mano. Sí. Se va Duré. Le pido a la gente que está en control, que le diga a los que están abajo, por favor, que se está escuchando todo y va a salir al aire lo que están hablando. Bien. Bárbaro. Muy bien. Si los de afuera se callarían un poco, no saldría tanto al aire, ¿no? Bien, gracias. Ahora sí. El saque por la derecha. Tienen razón, ¿no? Y ahora apareció, para colmo, apareció una maquinita nueva. Los árbitros se van a enojar bastante. Pero también, como pueden, como dicen los muchachos de la tribuna, encanar, entre comillas, los árbitros, también lo pueden salvar en alguna jugada que sea dudosa, que la gente piense que el árbitro... Ahí se va a ver el turco. Después seguimos. Turco por la derecha, no estuvo muy feliz. Hay un problema, creo, en Vélez de falta de profundidad, ¿no? Un problema de gol, ¿no? Decía que por ahí los pueden salvar los árbitros cuando dicen, cobro mal, por ahí protesta algún dirigente, algún jugador, y después esa maquinita de televisión lo puede ayudar al árbitro también para decir, no, había cobrado correctamente. Le puede servir a árbitros que dan explicaciones, como el caso de Juan Bava, de Carlos Mastrangelo. Hay árbitros que dan explicaciones, otros no dan. Pero reitero, no se pudo pasar la imagen, claro. Supongo yo, porque esta es la televisión. Las imágenes fueron tomadas por la televisión de Cablex, que es gente de Corriente, pero cuando fue la repetición recién se vio, porque la pasaron una vez, según mi punto de vista, yo no soy el dueño de la verdad, que había sido penal del hombre de Mandiyú. Y estas cosas pueden cambiar el trámite de un encuentro. Pero reitero, no juzgo al árbitro, que me parece correcto, actuó bien, sino que tenemos que tener en cuenta que él tiene que cobrar en ese momento y juzgar de acuerdo a lo que él precisamente piensa que ocurrió en esa jugada. Y él pensó que había sido casual. Muy bien. Nosotros seguimos pensando que para nosotros no llegó a ser tan casual, porque la mano y el brazo desvió el origen natural de la pelota, que era para un hombre de Vélez que podía convertirse en gol. El partido, se dan cuenta que no dio para mucho. La pelota fue y vino, se cortó bastante, hubo bastantes tarjetas amarillas. Está buscando la tarjeta otra vez. Pero no fue brusco, no fue duro.
la gente de Corrientes es una gente bastante amable. Si toma uno en cuenta lo que es la gente del interior, no agradecemos a la gente de Corrientes. Normalmente los equipos de la capital, cuando Companucci saca de cabeza, los equipos de la capital cuando van al interior recogen de las hinchadas visitantes, locales, perdón, siempre el mismo cantito, ¿no? Porteño, hijo de tal. Porteño, la 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 la. En Corrientes no ocurre eso. Ellos están con su bandita. Ahí se la lleva Carlito Camponucci, le cobró mano. Tiene razón, Carlos. No, le grito eso. Fue el brazo y la mano. Yo no, dice Carlito. Estaba la ley más cerca también. Y la cámara, que la tenés mucho más cerca. Y se no, le dice, pero vamos, déjese broma y la lleva con el brazo. Vamos. Vamos. Decía que la gente de Corrientes es muy amable. Inclusive le cuento que estuvimos transmitiendo al aire libre porque ya no había tantas cabinas. Aunque es linda cancha el Huracán de Corrientes. Se llama, le pusieron un pomposo nombre ahora, ¿no? Cuarto Centenario de la Fundación de Corrientes. Así se llama la cancha de Huracán de Corrientes, donde Mandillú hace de local, ¿no? Tienen su banda, con bombos, tocando música todo el partido. Y le decía que transmitimos para el fútbol, para la capital, desde el exterior, en la platea. Y sin embargo, no nos dijeron nada. Cuando gritamos penal, algunos gritaban, pero se reían, se dieron vuelta y me gritaban cosas, pero sin insultarme. Y bueno, después cuando vino la jugada que derivó en el gol de Mandillú, se imagina que me gritaron todo en la cara y en la platea. Pero también, sin insultarme, sin insultarme. Ya estamos sobre los 15 minutos del segundo tiempo. Chilaver sacando muy bien, muy vivo, muy inteligente, aprovechando esa pegada absurda que tiene, ¿no? Que manda la pelota sobre el área contraria. Pero lo habían tocado al turco, no cobró el árbitro, no lo vio, supongo. Yo nunca dudo de los árbitros. Ellos han abrazado esa profesión porque la quieren, como queremos nosotros al fútbol, por eso somos periodistas deportivos. Lo que sí hay a veces árbitros que no tienen, este duré, es una cosa seria, ¿no? Le tocó a Federico bailar con la más fea. Sin embargo, cumplió. Decía que por ahí hay árbitros que no tienen preparación física. Hoy por ahí que la FIFA quiere bajar la velocidad de los árbitros. ¿Qué pasa? Son de Boca ustedes, digan la verdad, ¿no ves? No son de Mandillú. Porque después del gol de Mandillú la gente gritaba, me parece que Vélez no sale campeón, me parece que Vélez no sale campeón. Vamos Boca corazón. No son de Mandillú, digan la verdad. Son de Boca. Se disfrazan de Mandillú cuando están ahí en carrera. Y ahí mostraron las camisetas. Yo vi muchas, ¿eh? Aguante Boca, gritaban aquí. El arco de Chilaver con la gente de Vélez que acompañó, ¿eh? Estamos ya en los 17 minutos de la segunda etapa, 18 ahora. Chilaver sacando. No pudieron ser aprovechados. El turquito muy bien marcado por Caballero, por el número 6. Ahí sale el jugador más claro que tuvo Vélez. Uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, como es Basualde. La pelota para Flores. El talento de Vélez. Otra vez Basualde. Estaba en todos lados. Amago de derecha, de zurda para el cabezazo. Casi. Pompey. No se pudo dar el gusto a Tito. Lo de Basualdo es, no sé, extrañará a Pico. Le faltará acompañamiento. Sin embargo, está cubriendo. Ahí va, otra vez el Pepe. El hombre de Campana. Amago de derecha, le pegó de zurda. Pompey para el cabezazo y pega en un hombre de Mandillú. Y se va al córner. La gente de Mandillú decía que no, que había sido limpio. Me parece que tenía razón. Viene el centro de la izquierda. Flores. ¿Qué buscas? ¿Abierta? Saltó Trota. Otra vez Basualdo, buscando la cabeza de un hombre de Vélez. Pero no pasa nada. El patrullero Gómez. Companucci que se adelanta para Basualdo. ¿Cómo trabajó? Fíjate. Qué bien. Qué jugador, ¿eh? Para Companucci, pero el centro inocentemente va a la mano de Cabrera, que no tuvo mucho trabajo, reitero, en Vélez se nota una falta de profundidad, ¿no? Falta de gol. No descubro nada nuevo, ustedes lo ven. Mirando la tabla de goleadores o mirando cuántos goles tiene a favor y cuántos en contra. Ahí se va otra vez Chilaver para aprovechar la pegada de zurda. Le da con todo, buscando siempre el área contraria, pero
ahí está siempre marcada. Está marcada. Tanto el turco como el turu estaba marcada. No era la forma más correcta como para aprovechar el largo de la cancha, que es corta, casi es tan, casi es un cuadrado, ¿no? Más que un rectángulo la cancha de Mandillo. El gol de Mandillo, ahí entró el gallego González, tratando de buscar otra variante, Carlos Bianchi. Ahí viene la pelota para Suárez, el 4 le pega de ahí. Qué golazo, ¿eh? Mirá cómo lo festeja. ¿Cómo lo festeja? Como para no festejarlo. Mira, la tiro mal. El arquero que no lo puede creer. ¿Le habrá querido pegar así? Me queda la duda. ¿Qué pasó por arriba a Chilaver? Ni 20 arqueros agarran esa pelota. Un poco adelantado, esperando el tiro al arco. Esperando el centro. Suárez dice que le pegó. Aparentemente le pegará. ¿Dónde la metió? Ni 20 arqueros la ataca. Ni con una escalera iba a hacer arriba. 35 minutos ya llevamos del segundo tiempo. La variante que pondría Carlitos Bianchi en la ofensiva, casi como el número 9, Mauricio Pellegrini va a entrar para tratar de, desde la azotea de la cancha, de arriba, tratar de encontrar el gol de cabeza. Ahí se va Duré, que fue la pesadilla para la defensa de Vélez, ¿no? Un hombre muy habilidoso, con mucha velocidad. Se fue esa pelota para Vélez. La sacó Domínguez. Y ahí hubo falta. ¿Qué cobró? El árbitro la cobró la falta. Va a sacar Federico Domínguez, que no tuvo ocasión, como decía antes. Ahí va el cambio, ¿eh? Se va el patrullero, el Negro Gómez, el hombre de Morón. Entra el hombre de Leones, Mauricio Pellegrini. Ahí se va, Bianchi lo manda adelante como número 9. Recordemos que Pellegrini en sus comienzos en el fútbol era delantero. Estaba González pidiendo la pelota. Todos querían empatar el partido, se le estaba escapando el partido. Basualdo para Bacedas. Bacedas que busca por la derecha a Companucci, que ya es casi un delantero, ¿no? No llega Basualdo a esa pelota. Sí, la gente de Mandillo. Y ahora sí se va por la izquierda. Allá. No sé si va. No creo que le cobrara falta. Un golpe en la cara, ¿eh? Un golpe. Y creo que vamos a tener la repetición. Un golpe a Companucci. Ahí va Copolecchia, va Leoni para atenderlo. Médico y masajista, y kinesiólogo, perdón, respectivamente. Creo que hubo un golpe. Fue muy rápida la jugada, pero Carlos no es de simular. Y aparte estamos viendo cómo lo están. La cámara es implacable en este sentido. Ahí está el técnico de Mandillú, el armenio, el asistente deportivo. Y ahora sí. Parece que se va a renovar el partido ya sobre 37. Carlito le grita allá. El pelotazo allá arriba. A Trota, ¿no? Buscando. ¿Viste que repitieron? Hubo falta, hubo gol. Bien, árbitro. Transpirado el juez, ¿eh? Estábamos juntos en el hotel. Juntos. La habitación de al lado, después lo descubrí. El día domingo. Muy amable con el periodismo. Se cayó solo, ¿eh? Sí, señor. Se cayó solo, entonces para Vélez. Companucci buscando a Flores, la pelota que sale, Basualdo que va a sacar. Ya Trota va a buscar también como un delantero más. Los últimos minutos del partido, ya casi en los últimos 5 minutos de este encuentro. Un empate que no llegaría, ustedes lo saben. Vélez lo buscó, pero sin convicciones, sin profundidad, repitiéndose en el centro aéreo. Creo que por ahí ha llegado el momento de replantearse algunas cosas, ¿no? Va a venir un cambio también en el equipo. Ahí está el técnico, el armenio técnico de Mandillú, dando instrucciones al nuevo cambio. La pelota sobre el aire, reitero lo que dije recién, la pelota por elevación, pero no pasaba nada. La gente de Mandillú una y otra vez sacaba el balón. Basualdo se multiplicaba por derecha, por izquierda, tratando de abrir. Esta es buena, pero débil el remate final de Roberto Trota, que como dije antes también fue adelante, junto con Pellegrini, tratando de vulnerar la valla de Cabrera. Se estaba escapando el partido. Ahí está. Le pega a Trota una pelota que le vino muy encima.
y no le pudo pegar bien, con la potencia acostumbrada de Roberto Trotta. Y aunque parezca mentira, es uno de los goleadores de Vélez. Carlitos Companucci, con un apósito de ese golpe que antes, recuerdan, les he cobrado. Ahí va Areta, se va Arsenio Benítez, paraguayo, uno de tantos y tantos extranjeros que tiene este equipo de Mandiyú, paraguayos, uruguayos. De ahí un poco vino este tema de agremiados para que se limitase el ingreso de extranjeros a equipos argentinos, o por lo menos los que salen a la cancha y los que están en el banco de suplentes. Siempre que entra lleva bolsitas de agua e instrucciones, ustedes lo veían ahí, ¿no? Offside, sí, señor. Posición adelantada. Se apura, Chilaver. Muy bien. Allí se va Cristian para Basualdo. Qué jugador. No me cansaré de decirlo. Inagotable. Pero técnicamente tan bien dotado. De derecha, de izquierda. El día que se anime a pegarle más al arco. Lo que pasa es que tiene que estar un poco, ser la manija de Vélez, ¿no? Porque si estaría un poco más de libertad Basualdo para pegarle al arco, supongo que con la calidad técnica que tiene, con la riqueza técnica que tiene y con la habilidad de pegarle con cualquiera de las dos piernas, tiene que llegar a convertir muchos goles. La pelota buscando a Companucci como puntero derecho. Qué mal, ¿eh? Seguramente que Osvaldo Yanquilevi va a entrar al estudio para gritarme de todo. ¿Qué va a hacer? Ahí está, Pellegrino, la pelota por elevación, como lo decía antes, pero ahí está. Esta es buena, Esta es buena, me gusta. Ahí. Tocaron justo. Creo que hiciste, Mauricio, una de más. Y bueno, no es delantero, uno no le puede pedir mucho, pero si podemos repetir esta jugada. Le pegó una trompada. El arquero en la cabeza del compañero. Si se podía repetir la de Pellegrino, era buena. Era una buena intentona de Vélez para empatar. ¿Se puede repetir? Bueno, ahí la tiene Tito Pompey. El centro buscando, se repitió mucho el centro. ¡Basualdo, pegale! Pero tan débil, no, querido. Muy bien, ya estamos casi llegando al fin. Ya Chilaver con la remera afuera, ya desesperado. Los últimos intentos de Vélez tratando de empatar un partido del cual no se puede decir nada, porque ahí está Carlitos preocupado, pienso, Carlos, por el funcionamiento del equipo, que puso todo lo que hay que poner. Pero le faltó mucha claridad, especialmente en los últimos metros, donde se define el partido. Se reiteró con los centros por elevación, abrió la cancha, pero todo terminaba en un centro buscando la cabeza de Pellegrino, de Trotta, o esta pelota que va a ser un córner. Y bueno, no es para más. Yanquilevi que me dice que termine el programa, porque ahora hay que grabar después del fútbol, vamos a estar. Y Sotomayor, no pasa nada, a ver si con esta Mauricio Pellegrino buscando. Ahí Gallego González para la derecha, abre el córner. Bueno, si no este córner no pasa nada, terminamos, ya nos vamos. No da para más esto. A ver, no da para más porque ya termina el partido. El córner desde la izquierda, seguramente será Pompey, porque Flores lo veo ahí. No, paso alto le va a pegar. No pasa nada. Menos que nada. Sotomayor abre la cancha. ¿Para quién? ¿Para Federico Domínguez? No. El centro. Basualdo. Ya está por terminar. Un minuto y medio para finalizar el partido. Ahí está Chilaver buscando nuevamente la única fórmula que se le ocurrió a Vélez. Meter el pelotazo por arriba. Buscando la cabeza de Pellegrino, de Esteban González. Pero no dio resultado. No dio resultado. Ahí se va con Panucci. Para Basualdo. Trabajador incansable de Campana. El último córner, la última oportunidad para Vélez para empatar el partido. Todo el mundo en el área. 21 jugadores en el área. Faltaba Chilaver para ir a cabecear. Yo pensé que lo iba a hacer, ¿no? Algún día el paraguayo lo va a hacer. La pelota. Ay. Mirá si se hacía ahí. En Corriente había más de un infartado. Venga el balón. La gente de Corriente estaba buscando un buen promedio para salvarse del descenso. Todavía no está peligrando, pero el año que viene va a ser duro. Ahí está la repetición y la pelota que sale apenas, por arriba del travesaño. Y ya estamos terminando los últimos segundos finales. Vamos, muchachos. La gente de Mandiyú en la platea de grita.
presintiendo el triunfo. Pelota en el aire, Chilaver que va a salir. No le queda más tiempo. El árbitro que está por pitar el final. De punto y para arriba, la cuestión es que la pelota no quede en el área. Falta. Falta y termina.